Conocido mundialmente como el rey del acordeón, Ramón Ayala platicó con nosotros a pocos días de celebrar sus 50 años de carrera artística con un gran concierto que se llevará a cabo este próximo 14 de julio. Un número que se dice fácil, pero que él asegura que ha logrado a base de trabajo y esfuerzo. Son dos números nomás, el 5 y el 0. Pero para completar esos 50 años, ¡ay!, se batalla bastante. Su primer acordeón lo tuvo a la edad de 5 años. Dice que fue un obsequio de su padre, quien para esto tuvo que vender un marrano y así poder comprárselo. A partir de ahí, su habilidad nata junto a su acordeón rindieron frutos hasta llegar a lo que es ahora y tener una cantidad enorme de discos con gran éxito. Tenemos 3 años que no sacamos un disco. Iba a salir un disco nuevo de Ramón Ayala y es un discazo tremendo, ¿no? Esperamos que, como todos los demás, el público nos vaya a apoyar con este disco, porque te voy a decir, nosotros tenemos ya grabado 106 discos. Ya entrados en confianza, Ramón Ayala nos reveló su secretito de la eterna juventud. Bueno, es que la verdad se cuida uno mucho, ¿verdad? Se cuida uno mucho. Mira, yo no tomo, no fumo, las pocas horas, ¿verdad?, que tenemos de descanso, las aprovecho, me quedo, descanso, mi cuerpo descansa. Al escucharla te acuerdas de mí.